tal? Soy Gregorio de Lidies. Acabamos de terminar el evento Uno de los Pactos por la Juventud del Salvador. Quedó de manifiesto que la solución no es una simple propuesta de ley, sino que es una solución integral. Esta iniciativa era necesaria que en el país existiera y vemos que va por buen rumbo. Lo felicito realmente. Y los motivos y los retos. Los retos a que se va a enviar el documento, lo puedan leer. Se lo pueden enviar a los demás. Es bastante bueno ver cómo los diferentes partidos políticos y organizaciones se complementan para crear una política de juventud que sea beneficiosa para todos los jóvenes que estamos buscando salir adelante aquí en El Salvador y que necesitamos diferentes espacios y que se nos reconozca como tales. La juventud de hoy es una juventud en riesgo, entonces solamente estamos estigmatizando a la población joven. Yo sí estoy convencido que la juventud de hoy tiene problemas, al igual que tuvo problemas la generación que hoy es adulta y que hace 20 años fue joven, ¿verdad? Solo que los problemas por supuesto van mutando y esto demanda de otras respuestas a los problemas existentes. La propuesta de Líderes Solidarios me parece bien organizada, bastante completa. Esperemos que realmente en la Asamblea Legislativa sea escuchada y que también otras iniciativas que puedan surgir también sean escuchadas. Creo que los jóvenes debemos ganarnos un espacio importante dentro de la sociedad y hacernos escuchar, porque al final somos la mayoría en el país y necesitamos estar bien representados. Aquí viene el diputado Daniel Reyes, el diputado Margarito, por parte de la Comisión de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Juventud, Turismo y Deporte, y yo también, como invitado especial, el señor Miguel Ángel Pereira, que es el director nacional de la juventud. Pues vinieron aproximadamente a 150 personas jóvenes a escuchar las propuestas que venían de parte de los diputados, también de parte del director de la juventud, y además de eso también la de los jóvenes de Líderes Solidarios, que presentamos la primera propuesta civil por parte de este tema. Esperamos que haya habido la oportunidad de presentar todo lo que debimos haber presentado, que hayamos podido motivar a los jóvenes a involucrarse lleno en este proceso y que se ha tomado en cuenta la propuesta que hoy se presentó en la Asamblea Legislativa. Hacemos un atento llamado a todos los jóvenes a que se unan a cambiar nuestra sociedad, a cambiar El Salvador, a luchar por nuestros principios, a luchar por todo lo que necesitamos hacer para que El Salvador salga adelante con un empuje joven. Esta iniciativa pues da pauta para seguir trabajando más adelante. Felicidades por este tipo de actividades y esperamos seguir participando. Felicitamos a los coordinadores porque esto ha sido un éxito y muchas gracias. Nosotros estaremos apoyando desde nuestra sección allá en Cuayuba. Por lo cual les pedimos a todos los jóvenes que tal vez, si no quieren unirse a un partido político, que busquen las maneras adecuadas de hacer política, ya que política no solamente es participar en un partido político. Que actuemos, que reflexionemos de todas las acciones que podamos hacer día con día y que realmente podamos pensar en el futuro y en el presente del país. Pues las expectativas son simples, que los jóvenes se empoderen, que los jóvenes participen y se vuelvan unos agentes de cambio, transformadores, a través de incorporarse a las políticas, a la creación, a la implementación y el desarrollo de las mismas que van en beneficio de los jóvenes.